Saludos, saludos. Bueno, el día de hoy es para agradecerles a muchos. La alta gama de visualizaciones que venimos teniendo en el canal. Y que gracias a ustedes, vamos a peinar, estamos creciendo muy rápido. Por otra parte, quiero hacer un video explicativo de ciertas confusiones que suelen existir en el manejo de ciertas enfermedades en los gallos o en las aves. Una de ellas es el tratamiento contra el mare, que es el tema de hoy día. Para hacer una recopilación, ¿qué es el mare? Pues es una enfermedad que ataca al sistema nervioso, básicamente genera errores genéticos, ¿ok? En las dendritas a través de los axones, impidiendo la comunicación entre ellas, evitando la señalización yuxtacrina, generando movimientos involuntarios, posteriormente una infección generalizada que termina apagando el sistema eléctrico cardíaco. Porque recuerden, el corazón es una bomba que trabaja básicamente a través de impulsos eléctricos que se dan a través de señalizaciones yuxtacrinas. El mismo flujo sanguíneo genera electricidad y toda esa cascada eléctrica se ve interrumpida por el virus del mare. El virus de mare, como he mencionado en distintas ocasiones, a diferencia de otras enfermedades, es un virus de carácter totipotencial. Quiere decir que se va replicando en forma diferente, aleatoria, indiscriminada, haciéndolo también inmunoresistente a los tratamientos. Básicamente el fracaso de muchos médicos especializados en la veterinaria. Con respecto al tratamiento de mare en aves, es que trabajan con antibióticos. Y el antibiótico sirve para atacar bacterias. El mare, que es un virus, no es una bacteria. Desean saber la, llamémosle la, el tratamiento para el mare. Pueden verlo en el video de aquí que va a salir acá. En una barra grisácea, o también se los voy a explicar, pero de todas maneras, vayan al video del tratamiento con el mare. Parte de ello, pues nosotros hemos trabajado con la clorodosificación opaca, que es hipoclorito de sodio al 5%, viabilizado con agua potable. El porcentaje o la medición es de 0,2 hipoclorito de sodio al 5%. Por 0,8 de agua. Esto genera una mezcla homogénea de 1 mililitro y se le procede a trabajar directamente en el músculo del ala del ave infectada. Ya he hecho distintos videos para que aprendan a diferenciar. El mare, por lo general, ataca a las vértebras cervicales del cuello. ¿Por qué? Porque básicamente su nivel de infección se da a través de la mucosa ocular, nasal u oral. Y donde la primera función donde va a atacar, básicamente es ahí. A los nervios, a las dendritas que se encuentran perforando, entrecruzando las vértebras las vértebras cervicales del cuello, generando esos pequeños cortocircuitos y haciendo movimientos involuntarios en el animal. Un comentario que me pareció interesante, porque varios me han venido diciendo, opa, le he inyectado esto, esto, y le he dado también aciclovir, y el aciclovir no le está haciendo nada, y vienen a mí como si yo hubiese indicado para darles aciclovir. Señores, el aciclovir no sirve para el mar, y les voy a explicar por qué. Porque el aciclovir básicamente es para la viruela. Y
¿Y por qué en estas supuestas personas que te recetan el aciclovir en el mare confunden que ellos descubrieron el tratamiento contra el mare y a ustedes no les resulta y a ellos sí? Porque existen cuadros clínicos entre signos y síntomas muy similares. Y estos cuadros clínicos, pues básicamente suelen ser similares, pero las enfermedades son distintas. Por ejemplo, en el mare tú vas a encontrar la caída del cuello en movimiento desorientado. En una fiebre elevada en un animal también de distinta infección, sea bacteriana, sea viral. Si la aciclovir le resultó en animales con el cuello caído, no fue mare. ¿Qué fue? Exacto. Un ave en estado febril por la elevada fiebre que causa ¿qué? El virus de la viruela. Muy bien, caballero. Por eso que para el virus de la viruela yo receto antipiréticos para bajar la fiebre y el aciclovir. Un cuarto de pastillita por 3 días. Porque lo que nos resulta mortal para las aves es básicamente ¿cuál? Exacto, la fiebre. Y bueno, para las verruguitas, pues un tratamiento con una crema antiescaldaduras de bebé, con óxido de zinc, un poco de sábila. Le pueden añadir también un antimicótico fungítico ahí. Hacen una pastita, le echan a las verruguitas y listo, se acabó. Pero el mareque es muy distinto. Así que a todos los científicos que descubrieron supuestamente la cura del mare con la viruela, no trataron mare. Trataron un cuadro clínico febril a causa de un virus llamado viruela. Este es el video que quiero hacerles para aclararles ciertas dudas. Este servidor no recomienda aciclovir en mare. El tratamiento especializado básicamente se trata entre desnaturalizar el virus que se encuentra atacando a las dendritas, generando errores en los axones entre ellas, evitando la señalización para la información de los movimientos de los cuellos, de las vértebras del cuello y la cabeza. Y pues básicamente, posteriormente, una restauración con vitaminas que estimulen la restauración neurítica y pues para disminuir la inflamación, una inyección que es un antineurítico. ¿Cuál utilizo yo? Claro, el dolorneurobión, ¿no? Porque tiene un analgésico. Y a la vez vitaminas que van a fortalecer ¿qué? Claro, la reestructuración de las vainas nerviosas metiladas, desnaturalizadas, afectadas, ¿por qué? Por las células virales ¿de quién? Del mar. Muy bien, señores. Luego, pues, con el núcleo fuerte CMP, que es un antineurítico y regenerador de dendritas, pues, también hay. No me digan, opa, ¿cuál es el tratamiento? Vayan al video donde sale la gallinita. Son dos videos. Repásenlo. También pues no voy a estar repitiendo lo mismo, ¿verdad? Solamente estoy aquí para recalcar ciertas dudas que a veces generan confusiones entre gente que cree que, bueno, pues encontraron un tratamiento y se equivocaron. Y ese es el error, como sucedió en varios videos que digo, que a todo le dan un tratamiento generalizado. Igual como cuando a veces vas a un hospital y a todos le dan ibuprofeno y paracetamol. Saludos. Hasta luego. Compartan el video. Denle like.